Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juguemos a God of War Ragnarok. Tuvimos nuestro primer encuentro, Susno, no sabemos qué significa, pero vamos de regreso a casa para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y tratar de discernir qué fue lo que pasó con nuestro pequeño gran amigo Atreus, que es nuestro hijo. Ok. Entonces, vamos a ver qué ocurre. A veces me gustaría que el templo de Tyr aún funcionara para poder salir de Midgard. Dicen que Fimbulvetr afecta a todos los reinos, muchacho. Bien, pero ¿cómo podrían estar las cosas peor que aquí? No puedes saberlo, muchacho. Oye, Svana, no tienes miedo. Eres una chica valiente. Una chica buena y valiente. Eso es. No es bueno con ellas. No es ninguna sorpresa. ¡Atreus! Solo compruebo. ¡A la cama! Sí, señor. En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste, si es a lo que te refieres. Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Tienes razón. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. Sí, Thor. Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar. Está bien grandote.
deberías habérmelo dicho antes de que lo sirviera. ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable. Está chido el modelo. Está Parece bien. Ser una persona tranquila y sensata. Eres alguien tranquilo y sensato. Cuando el momento lo amerita. Diría que lo amerita. Sí. Ah, es el viejito del corto. Bueno, en el corto salió. ¿Sabes quién soy? Sí, dice Odín. Antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables. Muy lamentables. Pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos. Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos. Defensa propia. Nosotros los Aesir vivimos para morir. Y seamos honestos, eran bastante inútiles. Pero Baldur era valioso. Fue mi mejor rastreador, el más cercano. Había perdido el juicio, claro, pero era útil. Y ahora ya no está por tu culpa. Estás en deuda. ¿Entiendes eso? Tienes una deuda. Ya no me diviertes. ¿Qué quieres? Se tomó los dos. ¿Qué tal paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate. No busques problemas conmigo. Y no tendré ninguno contigo. Eso implica que ese debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. Está muerto. ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero. Que sé que robaste. Eso es. Sé que estás por aquí. Escoria lenguaraz e insignificante. Ah, sí, era eso. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está, mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, está mintiendo. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno, te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. ¿Con Freya? Mantendré a Freya lejos de ti y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. Ay, güey. No tenemos todo el día. No, no te tomas todo el día.
era hora. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Fue por Baldur! ¡Ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he escuchado tanto! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡No me importa! ¡No puedes pelear sin tu hacha, cobarde! ¿Es mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. Entonces sabes de lo que soy capaz. ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear. Esperaba poder ver tus espadas. Supongo que no vienen cuando las llamas. ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos? ¡Me insultas al contenerte así! ¡Das mucha vergüenza! ¡Escupen sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran a Tyr! ¡Eso es por Fati! Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador. Si no peleas sucio, no estás peleando, ¿no es así? ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Te estás conteniendo! ¿Por qué? ¡Déjame ver a tu monstruo interno! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí, convertirte en padre, empezar de nuevo? Así no es como funciona. Eres un destructor, como yo. Creo que... No, yo diré cuando hayamos terminado. No me iré hasta ver quién realmente eres. Supongo que tengo que... ¡Levántate! ¿Qué es esto? Ahora sí va en serio. ¿Eso es todo? ¡Finalmente estabas mostrándome algo! ¡Debería ser mejor que esto! ¡Incluso en la muerte! ¿Qué mierda dijiste? Modi no sembró el miedo hacia ti.
murió de las heridas que le provocaste. ¡Ah, tenemos un padre modelo aquí! Esto me resulta conocido. ¿Qué? ¡No importa! ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! Esto, ¡y yo lo terminaré! ¡Deja de contenerte! ¡No es posible que mis hijos cayeran ante esto! ¡Muéstrame quién eres! Incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. Te dije que lo lograría. Kratos, somos Sindri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... A casa, ahora. Odín está con Atreus. Ay, no. Iré a preparar un portal. Vamos, no hay que caminar mucho. Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Pero era fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras. El hacha resistió. Esa era mi idea. Todo listo. Esto te llevará a casa. Oye, una última cosa, pequeño. Si los Aesir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que oyes esa voz, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide si me dice el padre de todos mi arte o hacer pedazos por casa? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de los lugares. Le ha de haber dicho algo. Es bastante obvio.
que quería? Pues, pagar el techo. Y me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. No, algo le dijo, pero no le quiere decir que. Esto es malo. Bien. ¿Por qué buscabas a Tyr? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. De verdad que sí, pero ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! ¡Confía en mí, querrás! Rompiste mi confianza. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín, ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cómo. Señor. Ah, miren, ahí están. Muéstrame. Recoge tus cosas. No me había dado cuenta. Estás listo. Vamos. ¿Se llevó mi mil? No. No hay dinero. ¡Quédate con el cambio, bastardo! ¿A dónde vamos? El antiguo templo del bosque silvestre. ¿Por qué? Será más fácil de explicar cuando lleguemos. ¿Odín dijo algo más mientras estabas fuera? Sí. Dijo que ya no le interesaba a Jotunheim, que los gigantes pueden mantener sus secretos. Él ya evitó el Ragnarok a su manera. ¿Crees que sabe que todos los gigantes murieron? Estoy más preocupado de que ya no le importe. ¿Qué está tramando? ¿Qué pasó aquí? Tan cerca de casa. ¿Ahora los saqueadores luchan entre sí? Esas no son sus flechas. Hay algo más aquí.
si llegamos al puente. Oh, supongo que el puente se dio. Necesitaré otro camino hacia el puente. ¿Por qué vendrías hasta aquí solo, muchacho? Tuve sueños. Me llamaban aquí. Sueños. Oye, intento usar tus espadas para bajar esto. Vaya, ese sigue vivo. No, mira más de cerca. Ahora sí que adoro eso. ¿Quién está haciendo esto? Supongo que es demasiado esperar que un enemigo suyo sea amigo nuestro. Sí, probablemente. ¡Oh! ¡Por desavisarme! ¿En serio? ¿Quién colgaría a los saqueadores así? Espera. ¡Demonios, hermano! ¿Qué fue eso? Algo fuerte y peligroso. Ponte en guardia. Ah, he estado todo el tiempo en guardia. ¡Cuidado, la izquierda! Oh, hace un tiempo. Yo no fui. ¿Recuerdas cuando dije que había alguien que podría ayudarnos a obtener respuestas sobre los gigantes y Loki? Hablas de Tyr, el dios de la guerra de estas tierras, que está muerto. Bueno, para estar muerto. Odín estaba muy preocupado porque no lo encontraran. ¿Verdad? ¿Sabe que Tyr podría unir a los reinos con... Además, él era el mayor aliado de los gigantes. Así que... Suficiente. Sea lo que sea, lo agarramos.
Supongo, no sé, no estoy seguro. ¿Para dónde? ¿Ves algo ahí abajo? ¿Y ahora qué? Tengo que haber entrado, ¿no?
Ese pilar no estaba ahí la última vez que vine. Como decía, Tyr era un aliado de los gigantes. Así que estaría de nuestro lado si lo encontramos. Y si alguien puede saber quién se supone que soy, es ese. Si está por ahí, debemos encontrarlo. No hay otro camino. Supones demasiado, Atreus. ¿Qué sabes tú? Pronto verás. Llegamos hasta aquí. Veamos. Hay muchos humanos. Deberíamos... ¡Muy tarde! ¡Padre! ¡Usa tus espadas! ¡Quémalo! ¿Acaso no es agradable cómo el Fimbulwalter agotó toda la magia útil que adquirimos y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores? Justo a tiempo. A subir. Voy. Se ha vuelto bastante bueno en eso. Oh, horrendo paisaje. ¡Listo! ¡Ah!
visto bastante sangre derramada. Pero esto es mucho para una mañana. ¡Una acechadora! ¡En guardia, hermano! ¡Encontraremos a nuestro despertador! ¡Su escudo está roto, hermano! ¡Solo síguete moviendo, ¿sí? ¡Sus cuernos brillan! ¿Es un punto débil? ¡Lista! Justo lo que falta. Fimble, Bolter, Freya, los saqueadores, Thor y Odín irrumpiendo y ahora las acechadoras están en nuestros bosques. Este ya no es un refugio seguro. Padre, el escudo que te dio mamá. Thor lo dañó, pero ahora... Tal vez los enanos podrían echarle un vistazo. Tal vez, luego. Vamos, podemos entrar por aquí. ¿Por qué estamos aquí, Atreus? Bien, ¿recuerdas los santuarios que encontramos, aquellos que contaban las historias de los gigantes? ¿Eso de que el panel del lado izquierdo sería su origen y el del derecho su destino? Sí, encontramos muchos. Los he visto. Pues, esconden más de lo que pensamos. Bueno, el pilar derrumbado es nuevo, pero el santuario es justo del otro lado. ¿Ocurrió algo a la derecha? Oye, eso se ve interesante. ¡No puedo romperlo! ¡Lista! ¿Y si usas tu hacha? Eso debería ayudar. ¿Ya está? ¡Vamos! ¿Me estás mirando? Okay.
¡Qué sorpresa! ¿Es una puerta? Parece que no se cargó la textura. ¡Vamos! ¡Atreus! ¡Espera! Sí, no creo que esté esperando. ¿Qué es esto, muchacho? ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver. Estos santuarios cuentan sus historias al mundo. Pero resulta que las verdaderas historias, las secretas, las guardaban aquí dentro. ¿Recuerdas la historia de Skoll y Hati, los gigantes lobo? Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok. La recuerdo. Pero esa no es toda la historia. Mira, esto muestra a los gigantes liberando a Skoll y Hati. ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires. Hablas como un gigante. ¿Ves? Los lobos están a salvo en algún lugar de Vanaheim. Supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría. ¡Ahí están! ¡Persiguiendo al sol y la luna! ¡Viejos hábitos! Hasta que... ¡Mira! Se roban la luna. De alguna forma. Atreus. ¡Mira! Hati no tiene nada que perseguir. Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas. No estoy totalmente seguro de quién es, pero alguien llega y rescata la luna, y luego la luna bloquea el sol. Un eclipse total. No he visto uno de esos en 100 inviernos. Pero luego persiguen una flecha y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Estamos llegando a eso. ¡Mira! Aquí está el Ragnarok. ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr. Si va a estar en el Ragnarok, significa que tiene que estar vivo. ¿No crees? Mimir. Es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr, y en ese momento confiaba en mí. O eso creía. ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones. Mucho. ¡Espera! Nos vamos a casa. ¡Espera! Tengo algo más que mostrarte. Está justo aquí afuera. ¿Qué es esto? Todo lo que encontré. Bueno, casi todo. Eso lo fabricó un gigante. ¿Fuiste a Jotunheim de nuevo? No, lo encontré en uno de los otros santuarios. ¿Otros santuarios? ¿Cuántos visitaste? Yo... bueno, creo que todos. Al menos los que aún podía ir en Midgard. No sé lo que es. Pero es importante. Como todo esto. Cuando estaba dentro de uno de los santuarios, vi una imagen de Tyr encarcelado. Pero no pude descifrar dónde. Hay pistas dentro de los demás santuarios. Mencionan humo negro y la tierra sangrante. Pero nunca pudimos descifrar exactamente qué. ¿Pudimos? Sindri me ha estado ayudando. Mira, yo lo convencí. No, no fue su idea. Solo quería que me cuidaran la espalda. Humo negro. Tierra sangrante. ¿La prisión podría estar en Muspelheim? Lo dudo. Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales. Pero la Tierra Sangrante sí suena a una mina. ¿El reino de los enanos, quizás? Svartalheim es una buena suposición. Sus minas escupían humo negro y Odín controló a los enanos por mucho tiempo. ¿Entonces es ahí? ¿Tyr está en algún lugar de Svartalheim, encarcelado en una mina? ¿Y ahora qué? Hogar. Por aquí.
muchacho. Incluso si consideramos buscar a Tyr, ¿cómo llegaremos a Svartalfheim? ¿Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados? A Sindri le sobran ideas. ¿Recuerdas cuando luchamos con el mismo? Lo recuerdo. Perdiste el control. Debemos andar con cuidado, hermano. El peligro acecha. ¿No te importa pelear sin escudo? No es mi primera vez. ¡Están aturdidos tras ellos! No le eches en cara al chico su curiosidad. Es normal en los jóvenes. En mi juventud aprendíamos a obedecer. Y eso es lo que quieres para él. Hermano, él caminará por su propio camino. Si no quieres que se aparte de ti, entonces despierta y camina con él por un rato. Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Esparta... Suficiente. Iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr, abandonarás tu búsqueda para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. Kratos. Aquí. ¡Sindri! Lo veo y no lo creo. ¿Eres Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has crecido? Sí. Bien, vengan conmigo. Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso. Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos. Ese siempre es chistoso. Después de ustedes, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los nueve reinos. Y preferiría que así siguiera. No me dirijo a nadie en particular, Kratos. Después del incidente con Thor, pensamos que debíamos arreglar unas situaciones hasta que decidan sus próximos movimientos. Casi llegamos. Bueno, vamos a dejar ahí esta parte de la historia. Me parece que va a haber una escena, un cinemático aquí importante. Entonces, estuvo buena la pelea con Thor. Vamos a ver cómo avanzamos. Y bueno, entonces en la próxima entrega. Cuídense mucho, nos vemos después. Hasta luego.